Esto es muy fácil, Andrea. Tú ya sabes lo que es una matriz, ¿sí o no? Sí. No, pero los números bien. Y te dicen en la siguiente página. Demuestra que se cumple, que es fácil. A cubo más i igual a 0. No te he explicado lo que es i, ahora te lo explico. Vale. Donde dice que i es la matriz de identidad de orden 3 y 0 es la matriz nula de orden 3. La matriz de identidad es una matriz que tiene o un 1. Si es de orden 2, quiere decir que tiene dos filas y dos columnas. Y lo que tiene es la fila esta, todo 1, ¿vale? Dime tu nombre, que no se me olvide. Natalia. Junto aquí los nombres. No, ver, cuando no hemos pagado, me acuerdo. Pero cuando me pagan, ya se me olvida. Y hasta el siguiente mes. Venga, esto está tirado. A cubo es A por A por A. ¿Vale? Entonces, el único problema que tiene este ejercicio es que tiene que hacer muchas cuentas. Y no te puedes equivocar si tiene números negativos y eso. Pero aquí lo único que miden es tu velocidad de cálculo. Nada más. Y multiplicar sabemos, ¿no? Sí. ¿O no? Este por este, este por este, este por este. Luego, este, primera fila, primera columna. Luego este por este, este por este, este por este. Luego este por este, este por este. Así, ¿vale? 0 por 0, 0. Más 3 por 1, 3. Menos 4, menos 1. Yo lo voy a hacer rápido. A ver si sale y luego lo haces tú. Prueba con el otro y luego ya te pones tú. 0 por 3, 0. 3 por menos 4, menos 12. 4 por 3, 12. Me da 0. Ya se va. 0 por 4, 0. 3 por 2. 3 por menos 5. Menos 15. 4 por 4, 16. 1. 1 por 0, 0. Menos 4 por 1, menos 4. Más 5, 1. Ya se van quitando los números raros. 3, 19. Menos 15, 4. Pues este no me gusta. Que repaso. 1 por 3, 3. 9, no, nada de eso. 1 por 4, 4. 90, 24, 4. 1 por 2, 0. 3. ¿Cómo te equivoco en 1? No se puede hacer lo de los cuadraditos. ¿Qué cuadraditos? Sí. Para practicar al principio no es lo mejor. Menos 4 menos 3 menos 10. Ya tengo que multiplicar esta que es a cuadrado por esto otra vez. Esto es súper divertido. Teniendo ordenadores que te lo hago. Menos 1 por 0, 0, 0, 1, 0, menos 1. Yo ya sé lo que me tiene que dar. Porque me tiene que dar 0, todo 0. Me tiene que dar menos 1, ahora me tiene que dar 0. Menos 3. Bien, me da 0. Bien, me da 0. Bien, me da 0. Bien, me da menos 1. Bien, me da, no, espérate. Me da 0. Te podía estar engañando, pero ahora lo vas a hacer tú y lo vas a dar cuenta. ¿Eh? Que yo sé lo que me tiene que dar. De hecho, yo no creo que los profesores se pongan a corregir esto en el examen, ¿sabes? O sea, van a ver. Entonces tú los puedes engañar, porque tú haces esto bien, pero luego esto no lo haces. ¿Cómo es lo que te tiene que dar? Son trucos malignos. ¿Vale? Y ahora esto, sumarle la matriz de identidad, que es esta. Para sumar dos matrices, se suma elemento por elemento. O da menos 1 más 1, 0, todo lo demás da 0. Entonces está bien. ¿Vale? ¿Y la matriz de identidad siempre es la misma? Sí. La matriz de identidad es esta, de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4, no te vas a poner. No. Siempre la diagonal principal, que es esta, la que va para acá, y es la de 1. No.
Esto no es un problema. Yo le pongo dos puntos y medio. Pone 10. ¿Cómo? 10 puntos. Vale, le da 10 puntos de 100.